Aquí transmitiendo y comentando en un nuevo gameplay, Juanito. Se venimos con un okay, con nuevo, una nueva serie llamada The Paradise o El Paraíso, como lo quieran llamar. Yo lo quiero decir The Paradise y pues le vamos a explicar en qué va a consistir esta serie después de que Pablo salude. Hola a todos, espero que estén bien. Venimos con una nueva serie de Paradise. Sí, entonces sigue. Pues bueno, esta serie consiste en que cada uno va a tener su propia casa. Nadie se va a ayudar a no ser que lo necesitemos o bueno. Como pueden ver, he puesto césped en diversas zonas porque esto estaba totalmente pelado y lo quería con césped. He estado aplanando esto antes para que no os haga tan pesado todo el aplanamiento y todo eso. Ya puse como mi base principal ahí, cofres y todo eso. Y no tengo comida. No tengo comida. Entonces, como bueno, pues este es como algo básico, no es lo mejor, pero es algo básico. Eso no va a ir del todo ahí. Ok, chicos, no sé dónde hacer mi casa, Pablo. Mira, ¿la hago acá o la hago acá? Por lo general, a mí me gustan las casas acá, pero es que esta zona está muy chica. Voy a quitar este árbol. ¿Y a ti, Pablo, cómo te va? Bien. Tengo un poquito de hambre, entonces intentando matar una vaca que tú no me dejaste matar. No, porque tú me dejaste a mi vaca del palo. Lo cual apareció por obra y gracia del Espíritu Santo ahí encaramada. Y Pablo llegó de gracioso y la tumbó. Y por eso se ganó un puñetazo mío. Ay, ven acá, cerdo. ¿Cierto, Pablo? Sí. Mm-hmm. Pues tenía curiosidad, tú no me dijiste. Mm-hmm. Y me advertiste. Vamos a matar comida. Muere, muere, muere. Ven acá, cerdo. Lento y doloroso, maldito cerdo de mierda, ¿por qué no mueres? ¿Eres inmortal? Por Dios, el cerdo inmortal. Los cerdos inmortales. Madre mía, yo le metí inmortales. Como 74, madre. Eso, ay, no me dejó nada. Va a pegar una vaca con chuletones. Oh. No, es que esto es muy duro de matar. Uy, los puñetas son míos. Ajá. Mira cómo llora la vaca. La vaca Lola. Tiene cabeza y tiene rola y hace muy... ¿Cómo hace Pablo? Ay, le mató un puñetazo. Oh. Listo, ya tengo comida. Vamos a proseguir, no creo. Vamos a proseguir. No, Pablo, yo creo que mi casa. Digo, ¿dónde la podría ser? ¿Dónde? En esta cosa de acá. No, es que no sé. No, Pablo, no sé. ¿Dónde la para el ganado? ¿Este pedazo de acá? Sí. Bueno, entonces mi casa la hago acá. Sí. No está muy pequeño el espacio. Ah, no, ya sé cómo lo quiero hacer. Pues... Listo, vamos a sacar materiales. La casa la voy a hacer toda de madera, pero de esta madera. Creo que necesitamos mucho de esto. Pablo, ¿por qué? Pues que no tiene... La pregunta que me hiciste ahorita. ¿Cuál? Que no quedaría mucho espacio. Ah, tonto. Pablito. De acá, vamos a contar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿De 11 de largo estaría bien? Sí. 11. Listo. 11. Acá vamos a contar 1, 2, 3, 4. Me duele el cuello. Acá. 1, 2. Acá va a ser una vallita, acá. Y contamos 1, 2, 3, 4 y acá. Vamos a ver si nos quedó. 1, 2, 3, sí. 1, 2. 1, 2, 3. Acá va a ser los cultivos. Van a quedar los cultivos. Pablo, ahorita la exploraremos, ¿oíste? Ah, sí. Bueno, pues no es tan mina. Pero la más plástica. La vamos a explorar. Y de acá vamos a jalar. La vaca en la mina. Con todo esto hasta.
creo que está acá. Sí. Sí. Acá. Conejos 4. No es una mina. Vamos a cerrar acá. Contamos 1, 2, 3, 4, 5. Y acá. Luego acá seguimos. Hasta por acá, por esta de acá y acá. Sé que por el momento es un poco enredado, pero tranquilo, yo tengo toda mi cabeza. Listo. Y acá va a ser como la misma. No sé si la casa está muy chica. A ver, acá. Y sí, no creo que estaría bien así. Así que vamos a empezar a cerrar. Acá, vamos a cerrar acá. Pablo, que se vea, ¿tienes materiales para hacer tu casa? ¿Qué tienes? ¿De qué lo vas a hacer? ¿De barro? ¿De qué? ¿De piedra? ¿De madera? ¿De qué madera? ¿De abeto o de roble? Cualquiera me sirve. Por eso, pero el que la quiere hacer. Sí, por eso, pero ¿de qué la quiere hacer? De cualquiera, la que me salga. ¿Pero qué madera te parece más linda? De roble. Entonces ve por madera de roble. Acá y acá, y me está dando más hambre. Queríamos cocinar esto. ¿Para que no rindiera más? No, yo tengo. Lo que sí voy a cocinar esto. 1, 2, 3. Creo que acá están mis cosas. Sí, 1, 2, 3. 1, 2, 3, sí. O sea, mientras eso se cocina, voy a terminar de rellenar mi casa. Vamos acá. Ahora el momento me voy a hacer una cama. ¿Cuánta lana necesito para una cama? ¿Cuánta tiene? Una. Necesita 3. Pablito, el loco y de oso. Acá mi habitación. Pablo, venga, mire. Está muy pequeña mi casa. No, ya sé. Creo que... No, ya sé cómo voy a hacer esto. ¿Te imaginas, Pablo? ¿Cuánta madera? Pille, Pablo. Está bien, sí, ¿cierto? Lo voy a hacer de 2 pisos. Bueno, acá la primera zona va a ser un mirador hacia todos los lados. Ah, no me da. Ahí vemos ellos. Como pueden ver, la dificultad está al máximo. No la vamos a cambiar. Pablo, ¿tiene cama? Estoy matando una abeja. Pablo, hágase cama. Estoy matando una abeja para hacer una cama. No, es que necesitamos cama porque no nos pueden atacar esos bichos. Sí, espérate que estoy haciendo una cama. ¿Cuánto tiene, lana? Tengo 2, estoy esperando. Ah, venga, le doy 1 y se la hace. ¿Tiene madera? Sí. ¿Cuánto? Tengo 5. Bueno, Pablo, espérame, ya voy por ti. ¿Tiene mesa de crafteo? No, pero no puedo craftear. Hágasela rápido. ¿Dónde está? Hágasela. ¿Dónde está? Sasarao, que le regalo lana. Yo acusando. ¿Me ha regalado? Se la voy a regalar. Descarado. Venga, pues, coja, pues. Gus. Listo, ya la cogió. Sí. Hágase pues la cama. Sí, espérate. ¡Rápido! Espérate. No, ¿cuál esperate? Es que yo tengo sueño. No quiero que me maten por culpa de Pablo. G, what the fuck. Pablo, ¿él la puede hacer ya? Madera procesada. Ay, Pablo, venga, le hago eso. Pero que es que no me aparece la opción. Una mesa de creación, listo. Sí. Póngala acá. Póngalo. Y me están matando por su culpa. No, vuelvaje serio, Pablo. Yo pensé que era Minecraft. No, vuelvaje serio, me matan. No, vamos a quitar eso por culpa de Pablo. Ah, no sabe jugar Minecraft. No, si no sabe jugar Minecraft, ¿cuál es? Vuelvaje serio. Se tiene ya cama. Y ahora sí volvemos con la dificultad. Pablito, duerma pues. Sí, yo
Madre mía, Pablito, cómo nos hace perder. Uy, sabe. What the fuck? Ah, eso se llama karma. Se googlea. Eso se llama karma, Pablo. Pablo, se llama karma. También. No, Pablo, y perdí los chuletones por su culpa. Me Venga, pegar... yo le doy un chuletón. No, yo tenía tres y asados. No, es que lo va a pegar un calvazo. Venga, yo le doy un chuletón. No, es que lo va a pegar un calvazo. Venga, yo le doy un chuletón. Déjamelo, pues. Venga, yo le doy un chuletón. Déjamelo, pues. Pero pues yo mato... Ya, no tiene nada. Pero pues yo mato otro, porque tengo uno. Voy a hacer palos. Para darle tres. Voy a hacer... Perdón, necesito más palos. Palos, y me hago una y dos. Listo. Esto está acá. Va a tomar tres. Eso, Pablo. Venga, pues. Ya va. Espera que nos cargue el mundo. Acá, vamos a hacer esto acá. Listo. Esto va a ser la entrada hacia los cultivos. Perfecto, perfecto. No me está cargando el micro. ¿Y matando? ¿Dónde va a ser mi entrada a mi casa, Pablo? ¿Cuál sería la mejor entrada a mi casa? ¿Si me ves aquí? Sí. Pablo, ¿podría ser la entrada a mi casa por acá? Sí. ¿Qué pasó? Sí. ¿Qué me va a dar? ¿Te lo voy a dejar? Ah, obvio. Espera. Creo que como no me carga el mundo, entonces no te... Ahí te lo dejo. Ah, yo lo cogí, estoy bien, Pablito. Bueno, está bien. Chao, pues. Chao. Chao, pues. Dios me lo bendiga a mí. Bueno, gracias también. ¿Cómo se va propagando el césped? ¿Yo qué iba a hacer? Estoy loco. Estoy medio loco. Pablo, Pablo, Pablo. O sea, ¿cómo va Pablo? ¿Pablo va bien? Sí. Acá, acá. Es que no sé cómo hacer esta casa. A ver, acá irían un ventanal. Acá, tiramos acá, listo. Y acá, listo. Tiramos acá. Acá, acá. Y acá. ¿Qué quiere, Pablo? Pablito, hable pues, ¿qué quiere? ¿Materiales? ¿Ahora? No sé, las 3:29. Está temprano. Está temprano. No se vaya que usted es chévere. ¿Sí me entiende? Yo entreno aquí a las 4. Ya lo felicito. ¿Por dónde me vaya a ir, Pablo? Está muy bacano. Bueno, ya, Pablo. Quiero. Cerramos acá y acá ponemos una. ¡Listo! Acá está el ventanal. Acá va a ser mis hornos y bueno, al fin. Usa la de cofres, al fin. Pablo, voy a hacer un ventanal. Como yo vivo en la gente, voy a hacer un ventanal donde se usa para ponerle cuidado mientras trabajo yo. Voy a jalar una. Voy a jalar una. ¿Cómo queda? En serio que puedo dar es muy... Da mucho trabajo. Bien, queda bien, queda bien. Listo, y por acá, es que tengo vistas súper buenas, Pablo. Una, dos, acá tengo una, dos, tres. Me salen de cuello. Felicito. Una, dos, tres. Pablo, está bien, más pequeño el ventanal, más pequeño, ¿cierto? Sí. Una, dos. Una, dos. Yo creo que ahí. Bueno, ya estarán viendo más o menos cómo quiero hacer mi casa. ¿Cómo quiero hacer mi casa? Voy por comida. Ya usando las puertas, las vallas hacia los cultivos. Pablo, ¿bien? Sí, estoy consiguiendo madera. Lo felicito. Qué madera, ¿verdad? Ah, y la de jungla, como hicimos la casa en esa apocalipsis. Que por cierto no me he vuelto a subir. No, yo creo que esa serie no la vamos a volver a subir, está muy fea. Ya tenemos más cosas. Sí, subámosla. De pronto. Ahorita después de esta, ¿pronto? De pronto. No, no quiero. Quiero enfocarme en la nueva serie. Acá. Acá vamos bien, vamos bien. Ahora, ¿qué necesitamos? Pues, no, arena la va a coger luego. Acá tenemos dos. A ver, ¿cuántos tenemos? Una, dos. Nos vamos a subir ya cinco. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Listo. Uy, quema todo más en un golpe. La que he bajado del árbol. Uno, dos, tres. Pablo, la venganza.
Pablo, me lo voy a levantar usted también. Que me mató a la vaquita que estaba lo más encaramada, la cosa más bella. Ah, pilla Pablo, por su culpa me caí. Yo que tengo que ir ahí. Ah, no, se me asaró. Pablito y sus respuestas teóricas. Lo que tengo que ver ahí. Pablo. Pablo, se le dijo que usted es el mejor. Se le dijo que usted es el mejor. No. Ah, pues lo acaban de decir. ¿Quién? Yo. One, two, three. A ver, bajamos. One, two, two, three. ¡Three! ¿Más? No. Nos agachamos. Miramos. ¡Pablito! ¿Qué? ¿Está bien? Sí. ¿Sabes por qué no me habla? Hola. Pablo, ¿cómo va en su casa? ¿Ah? ¿Cómo va en su casa? Estoy consiguiendo la madera. ¿Sí? Bien, nomás. Bien. Tengo 16. Oh, Pablo, qué mejor. 16 apenas, pero si es procesada. No. Ah, entonces va bien. Un, dos, tres. Yo creo que a ustedes les molesta, pero quiero que vean cómo va a ser mi casa, para que vean que no he sacado nada del creativo, excepto esos bloques de pasto para que se empiece a propagar, porque la verdad no me gustó tan pelado. Entonces ya he dicho que si saco algo del creativo, se los voy a decir. Que no me gusta. Voy a hacerme un cofre. ¡Hacelo, Pablo! No sé por qué me gustan tanto las casas en madera, Pablo. Explícame esa teoría. Quedan muy bonitas. Pablo, coqueto. Coqueto. One, two, three. Aprendiendo a contar en inglés con Juanito. One, two, three. Three. Oh, Pablo el gringo. What is your name, Pablini? ¿Ah? ¿De qué responde? Él se pregunta que cuál es su nombre. Y Pablo responde, fine, thank you, and you. Pablo, usted perdió inglés en su clase, ¿cierto? No, me quedé 4.7. One, two, three. My name is Pablo Gizzi. Ah, es que ya es el nombre, el culicado, está más avispado, tan bello. Yo le enseñé todo lo que sabía. No creo que eso. Ay, pero qué casa más linda, dirán. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, no, qué bruto, póngale cero. Pablo, venga, mira mi casa. Sí, vamos a cargar el mundo como quieras. Pablo, mi casa está bien bonita. Oh, está grande. Y hermosa. ¿Vas a hacer eso de ventana? Sí. Voy a trasladar, creo que todo esto hacia donde yo estoy. Bueno, creo que aquí están mis herramientas, un pico. Un cofre. Vamos a quitar eso. Uy, tenía acá. ¡Quitamos! No me quiere abrir el cofre. Espera que se te abra. Uy, no. ¡Que me la tengo que buscar por la mesa! ¡Oh, clavados! Ahí les he mostrado cómo clava un profesional. He quitado el cofre y eso sí. ¿Qué? Que había quitado el cofre y no me había dado nada de lo que estaba ahí. ¿Y ya se abrió? Sí. ¡Uy! Y no me quiere abrir el cofre. ¡Madre mía, bonito lo que te me pudo! Voy a hacer esta madera. 5, 2, 1, listo. Ahora tengo 5 aprendiendo palabras groseras en inglés con Pablo. Ah, entendí. Ahora, el cofre de Pablo se llama Joaquín, no entiendan otra cosa. Sino que Pablito, como es así, le quiso poner a su cofre como Joaquín. Joaquín. No, Joaquín. Joaquín. ¡Pablo! Ah, ¿serio? Ah, sacaron del Minecraft por grosero. Joaquín Minecraft. Pablo. Estamos grabando. Ay. Sí, pilla. ¿Quiste pegar el celular contra la nariz? Ah, no, es que se la ganó. Pero le preguntó por qué le pegué. No. Ah, bueno. ¿Por qué le pegó? Ajá. Ya deseas, ¿por qué? Por grosero.
son las tres. Y pregunta en voz alta, ¿dónde más la educación? No le han enseñado eso. ¿Son las tres? Sí, son las tres. Venga, yo. No, ya miro. Venga, yo. No, ya miro. Voy a las tres. Ay, las tres y 37. Ay, Pablo, no se vaya. Estamos grabando. Pablo, ¿vamos a dormir o qué? Sí, no nos dejan dormir porque todavía está de día. ¿Estás seguro? Estoy seguro. ¿Qué me está alegando? Sí. ¡Mi cama! Creo que una de las cosas más importantes de Mike es mucho mi cama. Tiempo. Uy, acá no sé. Le han pasado muchas cosas. Vamos a ver, mientras tanto, a poner la cama por acá. Mientras que me genera el mundo. Eso. Ven. Tenía que conectar cuando está durmiendo. Espera que ya voy a dormir yo. Se le perdió su cama. Suavecito. Duerma pues. Está de día. Sí, está muy de día, Pablo. Ay, hace la siesta de las 2. Claro. De la tarde. Listo, Pablo, voy por más madera. ¿Me acompaña? Pero el roble. No. Yo voy a coger de esta que tengo aquí mucha. Que se queme la cabeza, que se queme la cabeza, no me queme, care zombie, no me queme, zombie, me está quemando un zombie, le agradecería que me ayude, Pablo, está? venga, mataron los dos al mismo tiempo, qué brutos, póngale cero, maestro. Pablo. Madre mía, qué cosa lo de Pablo. Miren eso, una mansión. No, Pablo, me tengo que ir muy lejos por madera. No, yo aquí tengo mucha. No, pero a mí. Ven acá. No, Pablo, yo estoy haciendo mi casa de una madera más elegante. Esta madera solo la usan los ricos. ¿Sabía? Esta madera lo usan los pobres. ¿Y qué? ¡Clavado! Mucho problema, ¿ok? Sí, mucho problema. Esa madera fina, Pablo. De lo fino, ¿me entendió, Pablo? Se está dando 400. ¿400 qué? ¿400 qué? 400 bloques dólares. De tierra. $400. ¿Sí? ¿Sabes cuánto son $400? Sí. ¿Cuántos son? No sabes, sí pilla. Pon a hablar paja. ¿Qué como? Pablo, ¿tienes comida? ¿Tienes comida? No. Pablo, vaya cuaco. Sí, tengo comida en el cofre, yo creo. Vamos a ver. Sí, por acá está. Tengo cuero. La zona. ¿Cuánto tiene? Cuero. ¿Cuánto tiene el cuero? Tengo. Espera, ya le digo. Dígame, pues. Espérate. Tengo 3 de cuero. ¿Cuánto quiere por ellos? Un lingote de oro. Va, en serio. Una espada de diamante. Mentira, una espada de piedra. Ya se la doy, guárdeme el cuero. ¿No me cree? Espérate. Guárdemelo. Espera. Si quieres, mejor déjemelos en un cofre de mi casa. Pero si no me carga el mundo. Espera, pues. Pablo, ¿qué está haciendo la casa? De madera. Pero empieza, se la puede hacer. Pero si estoy cogiendo la madera. Pablo, está muy atrasado. Uy. Que me duele en la cabeza, que le duele a Josefina. Diga Catalina, pues la rila de gallina. Pablo, bien. Yo te la dejo en mi cofre. Pues ahí está mi cofre. Bueno, pues yo le voy a dar una espada. No, ahorita nos la entregamos mano a mano. Así pero es. Pero si no me cargo usted. Pero es como se siente ignorado. Sí. Ignorado.com. Ignorado.com. Pablo, ¿qué hace? No parece, está como dormido. Yo lo estoy viendo, papi. Está al lado mío, recuerde. Al lado tuyo. Al lado de los cargadores, que nos primó el electrocutar. Pablo, me estoy muriendo de esto. Pablo, bien. Sí. Uy, Pablo, he encontrado una mina de madera. ¿Me la cree? ¿No cree? No me cree, Pablo. Cierto, youtubers, me encontré una mina de madera. Digan que sí, para que Pablo se asuste. Pablo, ¿no me cree? Y es para las 4. Ay, ya me voy. ¿Ya se va? Sí. Ay, chicos, vamos a hacer un pequeño
corte, no, ¿qué digo? Corte, vamos a parar aquí el video. Bueno, chicos, espero que les haya gustado. No olviden darle like y suscribirse. Recuerden que eso ayuda mucho y no cuesta nada. Así que nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Y chao. Chao. Pablo.